no he necesitado ningún valor. Yo lo que siento es que Dios lo dispuso así, que ha sido la voluntad de Dios. La voluntad de Dios que me sacó de la vida que yo estaba llevando, disipada, superficial, frívola, y de los amores humanos, que me sacó de esa vida para entrar en la vida religiosa y dedicarme al amor a Dios, fuente de toda belleza y de toda poesía. Y después, estando en el monasterio, por causa de falta de salud, tuve que salir de allí, y consideré yo que eso también fue una disposición de Dios, de no estar encerrado en el monasterio, sino de llevar una vida ya libre en un lugar que escogí, que fue una isla de un archipiélago en el lago de Nicaragua, y que después resultó ser un lugar de, digamos, de mucha experiencia social y política de los que allí nos reunimos, sin haberlo pretendido antes. Y allí se desarrolló entonces el arte popular, la pintura popular o primitiva, y la artesanía. También la teología campesina y la poesía también de estos campesinos. Todo eso se fue desarrollando sin que lo hubiéramos planificado. Y después nos involucramos en la revolución, porque la revolución, digamos, se encontró con nosotros y tuvimos nosotros que participar en ella. Y nuestra vida se fue transformada también por la revolución. Todo lo pienso yo como algo que Dios lo fue planificando en mi vida, para lo cual yo no necesité ningún arrojo, ningún esfuerzo especial, ninguna valentía especial tampoco. La importancia de él para mí fue como director espiritual, como padre y director espiritual. No tanto influencia literaria, propiamente no hubo influencia literaria mía de Merton. Yo ya llegué con una influencia literaria ya muy madura. Y él no me influyó. Más bien, hay un famoso biógrafo de Merton, que tiene una biografía muy grande de Merton, como de 1000 páginas, donde dice de que mi poesía lo influyó a Merton. Y yo creo que hay algo de eso, es cierto. Pero la influencia de él fue como director espiritual. Yo tuve dos grandes, se puede decir, influencias personales. José Cordero Urtecho en Nicaragua, con influencia literaria, y Tomás Merton, influencia espiritual y mística. La gran lección para mí de Pan, y es la influencia literaria más grande pues que yo tuve en toda mi vida, la de Ezra Pound. Y resumida, esta influencia podríamos decir que simplemente es que todo cabe en la poesía. Que la poesía no tiene por qué ser lírica, con nada más con ciertas restricciones y limitaciones que tiene la poesía lírica, como se llama, ¿no? Sino que puede ser narrativa, como la novela, épica, y como la prosa también. Prosa se puede escribir en verso, en un poema. En un poema uno puede hacer su autobiografía, y también se puede en la poesía. Y se puede escribir de historia, se puede escribir de política, como de ensayos políticos, de poesía jocosa, hacer chistes. Cualquier cosa en la prosa cabe, cualquier cosa en la poesía cabe. Esa es la lección.
los monjes trapenses recitan los salmos 7 veces al día. Y el estar teniendo estos salmos en nuestra liturgia todos los días hizo de que yo estuviera, mientras los leíamos o los cantaran, porque algunos eran cantados también en gregoriano, yo estuviera imaginando esto, eso mismo en nuestra época, en las circunstancias actuales de nuestro mundo contemporáneo. Y entonces me los iba traduciendo yo, digamos, a nuestra época, una vez y otra vez y otra vez, esos 2 años y pico que estuve en la trapa. Y después que salimos del monasterio, entonces yo hice ya un libro con mis traducciones, o no traducciones, probablemente transcripciones del Salmo antiguo, en hebreo, a nuestra época actual. No al español, a nuestra época. Primero que era una revolución pluralista, era de todos los partidos o de gente sin partido y de todas de diferentes ideologías que simplemente querían un cambio económico y social en el país sin unas posiciones rigoristas ni dogmáticas, y también una revolución muy generosa con perdón y con generosidad. Participaron mucho las mujeres, más que otras revoluciones anteriores, que la cubana y otras revoluciones anteriores. Y especialmente también de los jóvenes, aún de los niños. Toda revolución es de jóvenes, pero esta fue especialmente de jóvenes y de niños. Y también de que era con la participación de los cristianos también. Una revolución en la que habían cristianos y marxistas, otros cristianos marxistas, otros que no eran ni cristianos ni marxistas, que hubo de todo. El gobierno de Estados Unidos prohibió la adquisición de trigo de parte de Nicaragua. En Nicaragua no se siembra el trigo viene de Estados Unidos y de Canadá. Y con ese decreto entonces, en nuestro ministerio no fue algo que se me ocurrió a mí, a otros compañeros míos más bien, bueno, no tengo la idea, encontraron que debíamos entonces hacer una campaña por el maíz como sustitución del trigo. El maíz era, digamos, se puede decir, el grano de nuestra raíz histórica de Nicaragua, porque el trigo había venido con los españoles. Los indios solamente, en Nicaragua, solamente tenían el maíz. En otra parte hubo la cultura de la yuca o la cultura de la papa. En Nicaragua era el maíz. Y entonces hay una gran cantidad de platos a base de maíz, de comida a base de maíz, bebidas también a base de maíz. Y entonces revivir o reafirmar de nuevo toda aquella cultura culinaria de nuestra historia, de nuestros indios, de nuestra identidad nacional, con el lema del maíz, nuestra raíz, también con una intención política, el rechazo de la política imperialista del gobierno de los Estados Unidos. Y entonces se hizo lo que se llamó la Feria del Maíz. Los miembros de la Dirección Nacional del Frente Sandinista, Nicaragua estaba gobernada por el Frente Sandinista, un partido, pero el Frente Sandinista estaba gobernado por 9 comandantes que tenían los 9 el mismo poder de colectivo. La autoridad suprema, digamos, de nuestro gobierno. Todos ellos fueron invitados a participar en la Feria del Maíz, a ser jueces de los platos y de las bebidas a base de maíz que se estaban presentando allí,
Y ellos participaron junto con muchos ministros de gobierno, otras personas y personajes importantes de Nicaragua que participaron también como jueces en aquella feria. Y fue una cosa muy bella y muy patriótica y un acontecimiento histórico que todavía se recuerda en Nicaragua. Los talleres de poesía realmente fueron inspirados por los talleres de poesía en Estados Unidos, de Poetry Workshop. Lo que pasa es que allá esos talleres eran en universidades y las universidades son muy caras, ¿no? Muy pocos jóvenes pueden asistir a ellas, no son para toda la población. Y aquí hicimos esos talleres abiertos para todo el público, completamente gratis. Resulta que en Nicaragua es un país de poetas, un país que aman mucho la poesía, pero la mayor parte del pueblo desconocía la buena poesía moderna. Lo que hacían, tenían eran coplas de estilo tradicional, buscando nada más que la rima. Y no la poesía. O sea, eran ignorantes de poesía. Entonces era dar a conocer la poesía moderna al pueblo que amaba mucho la poesía. Lo que se hacía era primero leerle muestras de la poesía mundial, de la poesía griega, latina, la poesía china, japonesa, la poesía de los países modernos, de Europa, de Estados Unidos y también de Nicaragua. Y aún de talleres de poesía que ya habían empezado a funcionar antes, también se leían poemas de los talleres. Y después que cada uno presentara sus textos como quisiera, escribiera lo que quisiera. Y se ponían a discutir, se ponían a discusión colectiva los poemas que cada uno presentaba. Y todos opinaban acerca de lo que se les leía. Y poco a poco entonces se iban dando cuenta de cómo era la poesía y poco a poco iban haciendo buenos poemas ya. Unas veces más pronto, otras veces menos, pero ya siempre era ya un cambio de estilo de poesía. Eso fue lo que se llamó un estilo de Ernesto Cardenal, pero no era así. Era de la poesía mundial, de toda la poesía, distinta de la que se había considerado como la poesía en Nicaragua, que eran nada más las coplas rimadas. Se hicieron como 70 talleres de estos en todo el país. A ellos asistieron como a unas 2.000 personas, especialmente jóvenes, pero eran personas también de toda edad y de toda condición. Habían también para empleadas domésticas, para los trabajadores, para los artesanos, para las comunidades indígenas también, incluso para el ejército, para la policía. Era muy fácil hacer poesía, talleres con ellos por la disciplina que tienen. Los militares tenían ya sus escuelas militares donde estaban reunidos simplemente. Hacía una reunión sobre la poesía allí donde ellos estaban. También hubo talleres para los agentes de inteligencia militar que tenían que no podían firmar con su nombre los poemas porque era secreto militar. Y la policía también. En el extranjero muchos se extrañaban de cómo se podían hacerse poemas con la policía. Bueno, es que la policía, como también los soldados del ejército, eran los antiguos guerrilleros, jóvenes que habían tomado las armas y ahora prestaban su servicio a la revolución en la policía o en el ejército, muchachos y muchachas, y con los mismos problemas, intereses, emociones de todo joven, el que fueran
soldados o policías no impedía que no pudieran ser también poetas. Y también entonces se hizo poesía con las Fuerzas Armadas, que se llamaban. No había recetas para hacer poemas. Lo que había eran unas recomendaciones que yo daba de cosas que no se debían de hacer. No de que se hicieran, sino de que no se debían de hacer. Que no se hicieran, se recurrieran a lugares comunes, por ejemplo, ¿no? Que no se buscara rimar. De que no se buscara un lenguaje literario de libresco, sino que la poesía fuera con el lenguaje de todos los días, el lenguaje de la calle, el lenguaje de sus vidas. Esas fueron las recomendaciones que se daban, a las que yo les llamaba reglas, pero no eran reglas para positivas, eran más bien consejos de cosas que no se debían de hacer. Y eso era para principiantes. Claro que un poeta ya formado podía jugar con lugares comunes, con la rima, con como quisiera, pero para empezar había que tener, conocer esas condiciones de práctica para escribir poesía. Realmente la derrota de la revolución fue precisamente por la corrupción en que cayeron, no todos, pero sí muchos de los principales dirigentes de la revolución. Porque al perder las elecciones, muchos perdieron la moral, se desmoralizaron. Pudiera haber sido una revolución que continuara en la oposición, como era lógico en una auténtica democracia, y aquella era democracia, es que se pudieran ganar o perder las elecciones, y se pudiera estar en el gobierno o pasar a la oposición con mira a unas nuevas elecciones más tarde. Pero cuando se pierde la moral y se empiezan a hacer grandes robos escandalosamente, ya no hay revolución. Esa fue la verdadera derrota de la revolución. No la pérdida de las elecciones, sino la pérdida de la moral por la pérdida de las elecciones. Esto no, en mí no es reciente, esto ha sido en mí desde el principio de mi poesía. Desde el comienzo yo empecé a sentir una atracción por las ciencias naturales. La astronomía, la biología, la física, la vida de los océanos, digamos, y de la selva, y del cielo y de la tierra, toda la creación, que es la que es estudiada por las distintas ciencias. Y entonces a mí me gusta también usar el lenguaje científico, siempre de que se pueda entender, porque es muy preciso. Y porque es científico y al mismo tiempo puede ser poético. No en absoluto. Algunos dicen de que puede acercarnos más a Dios la ciencia que la religión. Y así hay algunas veces la religión divide a los pueblos y la ciencia no divide sino une. Y para mí también la ciencia es un camino a Dios. Y algunas veces yo estoy leyendo libros científicos como con una oración, como en un estado de oración, leyendo sobre la creación y pensando también en el creador de esa creación. Yo soy de los que aman a Estados Unidos. Y cuando hablamos de los Yankees no estamos pensando en los Estados Unidos. Hablamos de la poesía de Estados Unidos, no de la poesía yankee, de la novela, no la novela yankee o la película yankee, sino la cultura de Estados Unidos. Y cuando decimos yankee, hablamos más bien de ciertos gobiernos que han sido, digamos, opresores, no solo de otros países fuera de Estados Unidos, sino también del mismo pueblo norteamericano. De manera que
En ese sentido, nosotros somos, digamos, partidarios también del pueblo norteamericano, el cual pueblo de Estados Unidos fue de los que tuvieron más solidaridad con la Revolución de Nicaragua. Tal vez el pueblo que tuvo más solidaridad.